Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que la misión de explorar Duna. Hoy es tu día de suerte, simplemente dirígete hacia Duna y pasa a su lado. Más fácil imposible, riesgo cero, ahora firma esta exención de responsabilidad. Bueno, sobrevolamos Duna, nos dan un algo de dinerito. 200, 300 créditos, vale, me parece muy bien. Esto es fácil, pero ya que vamos a hacer esto, lo que yo he pensado es que lo que estaría bien es mandarla a Duna, que pase por Duna y que, pues quién sabe, que pueda pasar por Dres, por Yul y a lo mejor por Eolo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer una simple y llana sonda pequeñita. Y también lo que vamos a hacer es que tenemos 1058 de ciencia que hemos recogido de nuestras estaciones y nos las vamos a gastar. ¿Cómo? Pues podríamos gastarlo en esto, un generador termoeléctrico de isótopos. Es pequeño este generador termoeléctrico de isótopos, proporciona la energía suficiente para llevar a cabo los experimentos científicos desplegados. Ah, vale, debe calibrarse con suma atención. Esto es desplegable. Esto no me convence. Esto no me convence. Esto sí me convence. ¿Por qué? Porque quiero poner esto. La sonda la quiero hacer con esto. Así que desbloqueamos esto. Me quedan 508. ¿Y qué más vamos a desbloquear? Pues yo creo que voy a desbloquear esto. 300. Pues puedo desbloquear esto o esto. Pues yo me voy a ir a esto. Porque aquí, esta parte de aquí, si tenemos esto, tenemos un motor. Tenemos aquí un depósito, más depósitos, todos súper chulos. Aquí tenemos también el adaptador este, pero yo me voy a centrar en terminar esto. Vale, con esto ya nos quedan 48 de ciencia, que nos valen absolutamente para nada ahora mismo. Y hoy vamos a dedicarnos, pues lo dicho, vamos a dedicarnos a hacer un satélite que vaya lo más lejos posible, pasando por Duna. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Nos falta muchísimo, como podéis ver. Tiene que llegar Duna aproximadamente por aquí. Bueno, tampoco falta mucho, y tampoco para poder mandar a Eve algo, tampoco nos falta mucho. Así que, porque quiero mandar cosas a Eve. Cuando digo cosas es que quiero ir ampliando la estación espacial, que posiblemente más adelante la estación la mueva a una órbita de Eve e incluso probemos a aterrizar en Eve. Pero bueno, vamos a centrarnos, que nos vamos por las ramas, ya llevamos unos minutillos y esto no puede ser. Sonda espacial. Vamos a ver, ¿qué podemos utilizar? Bueno, de aquí no vamos a utilizar nada, esto es full de Estambul. El dron no me gusta. Esto no. Esto es muy bonito, pero no. Yo, a ver, estos. Este lo lleva todo. Y este. Este también lleva. Pero claro, este es más pequeño que este. Va. Pues yo creo que voy a poner este. Bien. Esto que tiene que llevar. Electricity. Aquí ponemos uno. ¿Cuánto lleva esto? Esto lleva 1000. Pues 2000 de electricidad. Bien. Vale. ¿Qué más debe de llevar? Pues debe de llevar. Debemos de poner. Esto no me gusta. Esto es xenón. 5700, 720. Esto es muy pequeñito. Este me gusta más. Y me gusta más. Vale. ¿Motor? ¿Qué motor? Pues hay que poner el del xenón. ¿Dónde está? Está aquí. Esto es muy pequeño. Esto es muy pequeño, tío. A ver. ¿Qué tal? Me da 950 de ISP. A ver, Delta V. No, me da 40.000. Esto me gusta mucho. Me gusta mucho. 40.000 de ISP. Macho, esto es una pasada. Esto lo quitamos. Y volvemos a poner, a ver cuánto delta V me da ahora. Ahora me da 35.000, que me parece también que está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a terminar de
de arreglar esto. ¿Cómo vamos a arreglar? Pues vamos aquí a aerodinámica. Y no, aerodinámica no. Nos vamos a ir aquí. Aquí, sí. Este está bien. ¿Qué le vamos a poner más? Pues mira, le quiero poner un... Espera. Le quiero poner aquí esto, ¿vale? Así. ¡Pam! Le quiero poner un medjep. Vale. Esto no hace falta que lleve RCS, pero vamos, si es que no hace falta, no hace falta. No, no hace falta. No hace falta RCS. Más cosas que le tenemos que poner. Una antena. Una antena, por supuesto. Esta antena me gusta. Esta antena me gusta. Hombre, este ya sería una pasada, pero... A ver, vamos a ver las características de la antena. Esta... A ver, tú fuera. Esta antena, a ver. Esta antena me dice que... ¿Qué me dice esta antena? Clase de antena 15G. Clase de antena 2G. Uf, es que este es mucho más. Paquete de 2 megabit. Ancho de banda 5000... Durante la transmisión, carga eléctrica, una antena de transmisión de información de automático y capacidad de repetición, además de avanzado algoritmo de exploración. Una antena de... Vale, lo mismo, tolerancia 50 Hz, 40 que pega de presión, temperatura, tolerancia a impactos, bla bla bla. A ver si la ponemos ahí. Es que me gusta, ¿eh? Me gusta. Bueno, a esto hay que añadirle aquí un par de paneles, ¿no? Un par de paneles solares. O sea, yo, ¿qué he hecho? Pero, a ver, vamos a ver una cosa. No quiero escribir ahí. Quiero que me selecciones esto y aquí ya tenemos dos paneles solares, tenemos baterías, tenemos paneles solares, tenemos antena, no tenemos experimentos, no voy a poner experimentos, no me parece nada factible, ni loable, ni creíble, ni interesante de ponerle. ¿Qué delta V tiene esto ahora? ¿Qué delta V tiene? Tiene 19.000 de delta V. Pues vamos a ponerle algún depósito más que tenga esto vidilla, ¿no? Uno y dos. Y ahora aquí esto. Y ahora me dice que tenemos 28.000 de delta V. Vale. 28.000 de delta V. Me gusta. ¿Cuánto teníamos antes? ¿Cuánto tenía así? 19.000. Ya sabes qué te digo. Que le voy a poner uno. Pero solo uno. Así. Así, que tenga 24.000. Me parece bien. Me parece bien. Más cosas que le debería de poner. Más cosas que le podría poner. A ver. Vamos a ver. De aquí nada. Nada. Si es que esto es esto. Es esto lo que yo quiero mandar. No quiero mandar otra cosa. Y una vez que esto esté desplegado, pues tenemos aquí un satélite como Dios manda. Eso sí, no sé para qué mierda le pongo antena si no puede transmitir. Así que le voy a poner un experimento. Y ese experimento va a ser siempre el mismo que pongo en todos sitios, que es el más barato, que es ponerle aquí esto. Claro, esto no va a poder aterrizar en ninguna parte. Esto no. Y pero es que tampoco quiero que aterrice. Ah, bien, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues quiero. No. Esto no. Vamos a ver. Esto es muy grande. Muy chico, ¿verdad? Esto es muy chico. Uf. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta ninguno. Este tampoco me gusta. A ver, y ahora cómo la engancho esto, ¿eh? ¿Cómo engancho esto? A ver. No. Esto es muy grande, tú. ¿Algo así? No. ¿Algo así?
No. No, pues no sé. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Desacoplador de calibre. No. Si quiero mandar esto, claro, yo esto, a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa, vamos a probar. Pero claro, esto, quita, 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 fuera. Hay que ponerle un desacoplador de estos. Le voy a poner este y ahora sí que le voy a poner la campana. Le voy a poner la campana que estaban aquí. ¿Ves? Así. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y quiero que subas un poquito. Vale. Ahora, lo que lo mande de viaje. Voy a hacer aquí otra cosita más. Otra cosita más que va a ser monopropelente. A ver. Sí, esto, monopropelente. Y ahora vamos a hacer los adaptadores. Adaptadores, adaptadores. Este. Porque este es muy tocho. Y ahora quiero un depósito de combustible. Este ya todavía mucho más tocho. Depósito de combustible. No. No. Va a ser este. Así. Va a ser este. Pero es que me parece muy. No, este no, hombre. Tendría que ser algo así, ¿no? A ver si yo. No, tiene que ser así. Sí. Un motorcico como por ejemplo le vamos a poner algo que no tenga un ISP muy alto, esto por ejemplo, y me dice que tengo 3000. Perfecto, perfecto. Pues con esto ya me vale. Claro, ahora aquí sí que le voy a poner RCS. Vamos a poner aquí un RCS interesante, así por ejemplo. Y así, y unos paneles solares, por supuesto, paneles solares. Vamos a poner estos cuatro. Madre mía, esto no, esto lo estoy poniendo fatal. Esto iría así. Y ahora esto iría así. Y así. Vale, pues con esto ya, con esto y un bizcocho, ya tengo lo que tiene que viajar. Ahora vamos a hacer el despegue. Despegue, despegue, despegue. No, esto muy grande. Este que es más chico. Así. Y por supuesto quiero más tocho de. Quiero más tocho de. Este no. Este no. Vamos a ver, ¿dónde están los adaptadores? Este. Bien, así. Y ahora, pues, este no. Tío, ¿qué pasa? Será este. Uno. Dos. Y motorcico. ¿Qué motorcico? A ver. Este. Me da 3700. 3700. Está muy bien. Está muy bien. Pero como no es suficiente, yo le voy a poner aquí ahora otros motorcicos que son estos, ¿vale? Y con estos motores ya sí que, a ver, me falta un pelín más abajo. Ah, sí. 1000, 3000, 4000, casi 5000. Pues está casi casi bien. Vamos a cerrar esto aquí. Bien. Y ahora por abajo. Esto por cierto lo voy a quitar porque me está fastidiando.
aquí. Miércoles. Así, bien. Y por último, aquí, aquí. Y de aquí. Aquí. Vale. Más cosas que vamos a hacer. Pues aquí vamos a ponerle un poquito más de depósito. Así no, esto es muy grande. Esto es que es muy grande. Venga, va a ser algo así. Y para finalizar, algo así. Y por último, esto no. No. Embellecedor, o sea, aerodinámica, es aquí. Y una nariz como esta me vale. También quiero sujeción aquí. Así. Me vale, perfecto. Y claro. Aquí también quiero yo sujeción. Así. Y así, vale. No queda muy heterogéneo y recto, pero es funcional. Esto es funcional. Por último, esto lo ponemos aquí. Ahora quiero este no, este no, este y este. Así. Volvemos a poner aquí solamente poner la simetría de uno en uno. Nos vamos a los depósitos. Esto, tú vas a ser el primero en soltarte. Pues tú de aquí, aquí. Tú de aquí, aquí. Tú de aquí, aquí. Y por último, tú vas a ser el combustible aquí a este tanque. Pues esto ya está, ya está. ¿Qué faltaría más? ¿Qué faltaría más? Pues faltarían los desacopladores. Esto que lo voy a poner ahora mismo. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Tres. Y ahora por aquí, igual. Uno, dos, tres, uno, dos y tres. Y estos son estos, vale. Pues esto yo, no, esto yo ahora me lo paso. ¿Dónde me lo paso? Aquí, bien. Y es estos, a ver. No, son estos, ¿no? Pues esto hago así y lo paso aquí, ya está. Ya tengo aquí mi fase y ahora vamos a hacerlo con estos igual. Pam, pam, pam y pam, pam, pam. Y aquí igual. Bueno, esto no, estos motores no los he probado nunca, ¿eh? O sea, esto sí, digo, el que la sonda, ese que tiene 20 y tantos mil de delta V, yo eso no lo he probado nunca. No sé cómo va a ir la cosa. Me da a mí que vamos a tirarnos horas para hacer una maniobra, para poder quemar eso, porque va a ser súper lento, pero bueno, tenemos una nave con un delta V espectacular. Con un delta V espectacular. Bien, y ahora que tenemos esto, esto lo pasamos aquí, por ejemplo, y esto lo pasamos aquí. Ya esto desaparece y ya tenemos nuestras fases. A esto le vamos a llamar Voyager, porque va a ser un satélite, bueno, Voyager MK1, va a ser un satélite de mucha, a ver si me sale, de larga distancia. Y bueno, pues esto sería un poco así todo, ¿no? Ya tenemos nuestro, vamos a ver el delta V que tiene. Delta V que tiene, tiene 33.000, claro, que quitarle los 24.000, estos son 900, son 4.500, 4.500 son 5.000, sí, tengo suficiente. O sea, yo con esto ya directamente estoy en la atmósfera y me sobra, de la última fase me sobra. Ah, por cierto, le podía poner, claro, vamos a ponerle
Son 263. Voy a ganar aquí nada, pero... Pero bueno, no pasa nada. No gano nada, pues no gano nada. Quiero poner aquí unos alerones. ¿Qué alerones le vamos a poner? Vamos a ponerle los alerones típicos. Estos. Y quiero cuatro, ¿eh? Así. Ya son 265. Y ahí podía poner algo, pero no le voy a poner absolutamente nada. Nada. Nothing of nothing. Pues esto ya está. Lo vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí. Un capítulo cortito, 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 pero un capítulo muy interesante. Tenemos una nave, vamos a cumplir una misión importante y ya vamos a empezar a ir a Duna. Y seguramente nos pedirán que aterricemos y que plantemos una banderita en Duna. Más fácil que NIF, seguro que sí, es. Así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos muy pronto aquí en el canal del Holandés Errante. Bye bye. Thank you.